El patrimonio cultural involucra a toda la sociedad. Todas las personas somos responsables de su salvaguarda. Desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, una entidad adscrita a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en España, llevamos más de 30 años trabajando en su identificación, documentación, investigación, conservación, intervención, formación y difusión. Por eso hemos preparado este curso en línea, masivo y abierto, que aborda el patrimonio cultural como un concepto en continua transformación, vinculado a múltiples disciplinas. En él trataremos de mostrar la importancia, abundancia y diversidad del patrimonio cultural de Andalucía, herencia de nuestro pasado, poniendo de manifiesto el trabajo necesario que se desarrolla sobre él y los agentes que intervienen en su reconocimiento, en su defensa, en su valoración, en su conservación y en su disfrute. El curso ha sido diseñado para que cualquier persona con interés en el patrimonio cultural pueda iniciar su conocimiento, ampliarlo, afianzarlo o aplicarlo a su entorno laboral o social. Con lenguaje divulgativo y abundantes ejemplos del patrimonio cultural andaluz, está abierto a todos los públicos y será impartido por profesionales de los distintos ámbitos patrimoniales, fundamentalmente personal del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, aunque también contaremos con colaboradores externos. Hemos organizado el contenido en 5 módulos más un módulo inicial o cero, en el que aprenderemos a manejarnos en el entorno digital necesario para el seguimiento y la superación del curso, incluyendo la plataforma MOOC y todos los requisitos tecnológicos necesarios. El módulo 1 nos presentará el significado del patrimonio cultural, sus inicios, su evolución y su definición actual. En el módulo 2 se hará un recorrido por los diferentes tipos y categorías del patrimonio cultural de Andalucía. El módulo 3 incidirá en la importancia de las diferentes tareas y perfiles que trabajan en la salvaguarda efectiva del patrimonio cultural. En el módulo 4 estudiaremos cuáles son los organismos que se ocupan del patrimonio cultural a diferentes escalas, incidiendo en Andalucía. Finalmente, en el módulo 5 terminaremos poniendo de manifiesto la fuerte relación que existe entre el patrimonio y la sociedad. En cada uno de ellos encontraréis vídeos narrados por especialistas, contenidos teóricos, ejemplos de bienes patrimoniales andaluces, actividades y materiales complementarios. Además, habrá una comunidad digital para mantener el contacto, un foro en el que intercambiar puntos de vista y organizaremos un encuentro virtual. Os invitamos a adentraros en el patrimonio cultural de Andalucía.